Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más de Tu Imagen Triunfadora, hoy 29 de enero. Gracias a toda nuestra audiencia por estarnos viendo. Y tengo un gran invitado, el doctor Sergio Iván Acosta Morales, urólogo. Doctor, bienvenido por estar en Tu Imagen Triunfadora, en donde abordaremos hoy un tema muy importante y, como siempre les digo, no podemos proyectar una buena imagen si no gozamos de una buena salud. Cuida tu salud y cuida tu imagen. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El tema que abordaremos el día de hoy es el rejuvenecimiento íntimo femenino con láser, en donde el doctor nos despejará muchas dudas que tenemos referente a este tratamiento, que es novedoso. Doctor, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento consiste en utilizar un láser de CO2. Las ventajas que tiene este láser es que va a causar una serie de procesos en el cuerpo que van a rejuvenecer o van a aumentar la producción de nuevo colágeno y de esta forma hacer un rejuvenecimiento en la zona donde se aplique. En este caso, hablando de la zona íntima femenina. Doctor, ¿de qué forma actúa y qué beneficios proporciona este novedoso tratamiento? Ok, la forma en que actúa es que es un láser de CO2 fraccionado. Digamos que el haz de luz del láser se divide en muchos micropuntitos, que estos se van a repartir alrededor de toda la mucosa vaginal, penetrando de esta forma lo que es la mucosa, la submucosa, llegando y promoviendo a los fibroblastos, que son unas células de nuestro cuerpo, que promueven la formación de nuevo colágeno. Y al formar nuevo colágeno, lo que va a suceder dentro de este canal vaginal o de la mucosa donde se aplique o la piel donde se aplique es la formación de nuevo colágeno para renovar las capas de la piel o las capas de la mucosa que se necesite. Vamos a ver el video en donde nos explica el procedimiento para que nuestra audiencia de Tu Imagen Triunfadora vea visualmente cuál es el procedimiento. Ok. De nuevo con ustedes, presentamos este video muy visual en donde el doctor nos va a explicar paso a paso de este procedimiento innovador
en el tema de rejuvenecimiento íntimo, doctor? Bueno, digamos que el rejuvenecimiento puede aplicarse a diferentes áreas de la mucosa según lo que se trate o sea, lo que se vaya a trabajar, ¿no? Uh-huh. Como está indicado para diversas patologías funcionales y también está indicado para cuestiones estéticas, pues puede ser aplicado a diferentes puntos de la mucosa. En general, es un pequeño instrumento que se introduce a través de una funda, uh-huh. ¿Okay? Digamos, se introduce la funda, esto se hace sin anestesia, no es un procedimiento doloroso, no es un procedimiento que necesita anestesia precisamente porque no duele, puede ser un poco molesto, pero una muy ligera molestia, y se hace en el consultorio, dura aproximadamente 30 minutos, y lo primero que se hace es, obviamente, hacer un aseo, posteriormente introducir una pequeña funda dentro del canal vaginal, y posterior a esto se introduce un instrumento como el que veíamos en la imagen, un instrumento que es precisamente el que lleva el láser. ¿Okay? El láser va a salir del aparato, va a pasar por ese instrumento y va a tener pequeños puntos de, por eso se llama fraccionado, ¿okay? Pequeños puntos de este láser que se dividen en muchos puntitos, esto dirigido a la parte de la mucosa o de la piel o del área en la que queramos trabajar. En el caso, por ejemplo, del rejuvenecimiento vaginal, específicamente del canal vaginal, lo que va a hacer es, va a dividir estos puntitos y según el instrumento o el adaptador que nosotros estemos usando en ese momento, podemos dirigir el haz de este láser hacia diferentes zonas. Digamos, hay instrumentos que lo dirigen a 90 grados, digamos, solamente a una parte, y hay otros que lo mandan, digamos, a 360 grados. Y esto va a depender de lo que estemos buscando en cada paciente. Claro, sí, cada paciente tiene necesidades diferentes. Necesidades diferentes. Ahora, doctor, ¿alguno de los beneficios, por ejemplo, en las pacientes que están en esta época o pasando por la menopausia, de qué forma les ayuda? Digo, el término médico usted me dirá, pero en este tipo de pacientes hay resequedad vaginal. ¿De qué forma les ayuda a este tipo de pacientes? Digo, es en general, pero claro, específicamente porque se presenta más por la falta de estrógeno. Así es. Bueno, les es muy útil, les es muy benéfico ese tipo de tratamiento a estas pacientes que ya han pasado la menopausia, que tienen infecciones urinarias recurrentes, esto por la resequedad vaginal que presentan, la atrofia vaginal, la disminución del libido, y realmente también les afecta su vida sexual, porque una paciente que tiene resequedad vaginal, que tiene atrofia vaginal, pues obviamente las relaciones, lejos de ser satisfactorias, van a ser dolorosas, ¿no? Entonces no solo afecta su calidad de vida en la cuestión de infecciones, sino también en la cuestión sexual y en mucho. Este es un tratamiento en el que nosotros podemos, probablemente ayudado con otros tratamientos, pero este siendo el principal, podemos ayudar a renovar la mucosa vaginal que ha dejado de lubricar, que está seca y que es susceptible a infecciones y a molestias, comezón, ardor. Se renueva esto mediante la formación, la estimulación de los fibroblastos que van a estimular la formación de nuevo colágeno. Se renueva la mucosa, aumenta la lubricación vaginal y con ello van a mejorar la resequedad, la atrofia y obviamente esas relaciones que a lo mejor se habían perdido pueden volver a retomar su vida sexual. Gracias, doctor. Y doy le pregunto esto porque, digo, cada vez pues hay más, existen más pacientes con ese tipo de situaciones. Y bueno, este es un tratamiento innovador que puede ser un coadyuvante a este tipo de pacientes. Y también, doctor, no solamente en ese tipo de pacientes, ¿pacientes posparto lo pueden utilizar? Sí, claro, ahora se está utilizando también para la rehabilitación posparto, le llamamos. Ah, ¿no? Okay. La rehabilitación posparto es para todas aquellas mujeres que han tenido partos vaginales, ¿okay? Que obviamente después de un parto vaginal, después de un embarazo, va a haber una hiperlaxitud. ¿Okay? Entonces, digamos que el canal vaginal no va a ser el mismo de antes. Aún esto que después de algunas semanas, algunos meses,
obviamente regresa a cierto tono, pero nunca va a ser igual al tono que estaba antes de, claro, del embarazo o antes, sí, del parto. Entonces nosotros podemos ayudar a esas pacientes a recobrar ese tono perdido, digamos, como antes de que estuvieran embarazadas o antes de que tuvieran ese parto o esos partos, ¿no? Claro. Entonces se recupera el tono. El procedimiento es muy similar al que vimos en el video. Y básicamente lo que vamos a generar es una, aparte de la renovación de la mucosa, vamos a generar una estrechez. Ah, ¿no? Ok. Que se va a contraer el canal vaginal, haciendo más estrecho ese canal, muy probablemente muy cerca de como era anterior al parto. Ah, ok. Ay, qué bueno que lo menciona, doctor, muy interesante, porque también, digo, cuando empezamos a manejar el flyer, me preguntaban eso, que qué generaba. Pero el punto que usted dice que es estrechez. Estrechez de todo el canal vaginal, y con eso lo que buscamos nosotros es que la paciente quede muy cerca de lo que estaba antes del embarazo, ¿no? Uh-huh. Y con esto, pues, muchas veces las pacientes después de un parto, si es gemelar, si es, estaba grande, o muchos partos, pues quedan con cierta insatisfacción porque el canal vaginal va a presentar una hiperlaxitud. Así es. Ahora, doctor, desde el punto de vista, pues es una estética íntima también, ¿de qué forma nos va a beneficiar como mujeres? Hablando de procedimientos estéticos, pues, se puede ocupar, por ejemplo, el láser para hacer, hay pacientitas, por ejemplo, que tienen una hipertrofia de labios menores, digamos que los labios menores muy prominentes, y esto las limita, no solo en cuestión estética, sino en cuestiones funcionales para su vida diaria, las limita en utilizar cierta ropa. Pacientes que quisieran ponerse, no sé, un pantalón ajustado o un pants ajustado, ¿sí? Esto las limita porque se sienten incómodas, porque visualmente es notorio. Sí. Pacientes que practican bicicleta, he tenido, por ejemplo, que o bici, spinning, ese tipo de ejercicios, o el hecho de ir al gimnasio con una licra, las hace sentir incómodas. Y bueno, ahora se puede hacer mediante láser el recorte de esos, de esa prominencia de, de los labios menores, y dejarlos estéticamente y funcionalmente bastante diferentes. Ah, mire qué interesante. La verdad que el que usted nos explique todos estos detalles o todas estas cuestiones en el ámbito estético, íntimo, es importante para nuestra audiencia que nos está viendo. Gracias. Además, doctor, otra cosa, dígame. No, antes de cambiar el tema, disculpa. Aparte de este tipo de cirugías estéticas, podemos también ofrecer un tensado de labios mayores. Ah, ok. Digamos que es como un lifting de los labios mayores, que a veces con edad pueden notarse o verse un poco, digamos, como las ojeritas de aquí, como las arruguitas. Bueno, lo mismo pasa con la piel de todo el cuerpo, ¿no? Sí, claro. Y entonces, digamos que el láser lo que nos va a ayudar es darle un tensado, o sea, un rejuvenecimiento también. Y otro efecto benéfico que va a tener es que muchas veces la piel de esa zona, por la edad, por los partos, por muchas razones, se va a tornar hiperpigmentada. Va a cambiar de coloración con la edad, ¿no? Y ese es otro beneficio. Lo que buscamos es mejorar el tono de la piel muy cercano al resto. Digamos, va a mejorar muchísimo y va a haber un aclarado íntimo también. Ok. Ahora, doctor, bueno, aquí hay algunas preguntas, dice, saludos a toda nuestra audiencia, se ve un poco complejo el proceso, pero bueno, existen soluciones, y qué bueno que existen soluciones para ese tipo de situaciones. Ahora, el tratamiento, el procedimiento, ¿cuántos, la paciente puede continuar con su vida sexual o tiene que esperar después del procedimiento? La paciente puede, va a tener una abstinencia sexual de 7 días. Ah, ok. Ok. Después de hecho el procedimiento, y después va a volver toda la normalidad. No requieren realmente ningún cuidado especial. Ajá. O sea, el cuidado especial es prácticamente, he tenido pacientes, por ejemplo, que se les realiza algún procedimiento de este tipo y saliendo de ahí se van a una fiesta. Sí, claro. No las limita absolutamente en nada. No requiere incapacidad, no requiere nada, su aseo íntimo normal, habitual. Claro, y además, doctor,
¿Cada cuánto se tiene que realizar este procedimiento o cómo se lleva a cabo? Ok, digamos, aquí es mucho de análisis de cada paciente, ¿no? Ajá. Hay pacientes que si buscamos, por ejemplo, si buscan cuestiones estéticas puramente, pues solamente con una sesión de lo que estemos buscando, ¿no? Normalmente una, máximo dos. Pacientes, por ejemplo, con atrofia o resequedad vaginal posmenopausia, pues a veces sí son necesarias más sesiones de una a tres, ¿ok? Y esto va a depender del grado de atrofia o resequedad que tenga. Uh-huh. ¿Okay? Pacientes, por ejemplo, otra de las cosas en las que está indicado con incontinencia, uh-huh, de urinaria, de esfuerzo o de urgencia, que también van a mejorar mucho, pues va a depender mucho del grado de incontinencia, pero digamos que va a ir de una a tres. Generalmente, cuando es para tensado vaginal, para estrechez en rehabilitación posparto, generalmente es uno. Uh-huh. ¿Okay? Para otras cuestiones como atrofia, resequedad, incontinencia, generalmente son dos o tres. ¿Okay? ¿Dos o tres sesiones? ¿Cada cuánto, doctor? Las primeras se pueden dar, por ejemplo, con un espacio de 6 semanas, okay, mes y medio. ¿Okay? Si necesita dos, bueno, esperar mes y medio para realizar la segunda y probablemente al año hacer un retoque, ¿no? Ah, ok, sí, como mantenimiento, ¿no? Para como darle continuidad al tratamiento. Y que no volvamos a regresar a como estábamos antes, sin permitir eso, ¿no? Dar, un, claro, dar retoques anuales, a lo mejor en algunas, en algunos casos como incontinencia o resequedad. Sí. Bueno, es importante conocer que también debemos de dar continuidad al tratamiento, obviamente para ver siempre mejores resultados, ¿no? Claro, porque es parte, digamos, del envejecimiento normal. Así es, normal. Entonces es como nuestro rostro, como nuestras manos, no sí sé. Entonces, si nos realizamos un tratamiento, pero realmente no nos seguimos cuidando, no seguimos procurando por eso, pues el envejecimiento normal del cuerpo va a ser... sus cambios morfológicos habituales, ¿no? Claro. Ahora, doctor, en este caso que mirábamos el video de láser, que es en la mucosa, ¿cuál es la penetración de las capas que hay o cuánto penetra? En el caso, por ejemplo, de la mucosa del canal vaginal del canal, que estamos hablando, ajá, va a penetrar la mucosa, va a penetrar la submucosa y ahí es donde va a formar esta nueva, esta producción de nuevo colágeno. Pero también llega a cierta parte porque este calor que genera, este efecto térmico que genera el láser, va a llegar también a la musculatura del piso pélvico, generando más tensión, y es por eso la mejoría, por ejemplo, en pacientes con incontinencia. Claro. Que llega a este músculo precisamente, ¿no? Uh-huh. Lo fortalece. Ah, ok. Pues, amable audiencia, miren qué interesante este tema. La verdad que, como siempre hemos platicado, hay que cuidarnos de todo, todo el cuerpo es importante, claro, y a veces estas partes, estas zonas íntimas que muchas veces descuidamos, hay un tratamiento especial para esto, lo tiene aquí el doctor Sergio Iván. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Estoy en Médica Diamante, en la 16 Poniente Norte, 232, en el consultorio 200 horas. Ah, ok, doctor. Y bueno, de todos modos aquí vamos a pasar su dirección y teléfono, ah, muchas por gracias. Si alguna paciente tiene alguna duda. María Mesa, saludos, mujeres que han padecido cáncer de ovario o cervicouterino, ¿pueden hacerse estos procedimientos, doctor? Sí, por supuesto, siempre y cuando el último control que tengan sobre esta patología sea normal. Digamos que no haya reincidencia. Uh-huh. Sí pueden ser candidatas. Tiene que hacer sus estudios previos. Sí, digamos que su último control salió negativo, su chequeo que le hacen por estos cánceres. Si su último chequeo fue negativo, se puede realizar sin ninguna complicación. ¿Hay alguna restricción para hacerse ese tipo de tratamientos, doctor? Realmente no. Uh-huh. Específicamente para el canal vaginal, no. Lo único que decimos siempre es, digamos, para que pueda realizarse en el día el procedimiento es ser mayor de edad, obviamente, uh-huh, porque es un procedimiento invasivo a una zona íntima, entonces uh-huh, mayoría de edad. Claro. Número dos, no estar cursando con el periodo menstrual, en el caso de que la paciente uh-huh no sube, y no estar cursando con ninguna infección activa. Uh-huh. ¿Okay? Tener el último, o sea, digamos que estar sana, entre comillas, en alguna infección y sin periodo menstrual. Esto porque por nosotros al penetrar el láser, pues la infección la podemos claro hacer más grave, ¿no?
Sí. Doctor, qué interesante tema, la verdad. Yo desconocía el tema y ahorita que nos habla de todo este rejuvenecimiento, es muy interesante porque envejecemos pues de todo el cuerpo. Claro, y a lo mejor son partes que, si bien muy importantes y que pueden afectar mucho la calidad de Así vida es. o la confianza, porque hay pacientes jóvenes que a lo mejor no están en la menopausia, no tienen incontinencia, pero que simplemente no se sienten a gusto por ciertas cuestiones íntimas, es que sepan que se pueden ayudar, porque pues a veces son temas poco con tabú, un poco que no se toca por las cuestiones que implican la zona íntima, pero pues que ahorita ya podemos ayudarles. Sí, afortunadamente con esos tratamientos innovadores, novedosos que hay, y qué bueno que se estén haciendo aquí en Tuxtla, aquí en Chiapas. Gracias, doctor. Aquí están apareciendo también sus redes sociales, cualquier duda que tengan aquí con el doctor, o también nos pueden escribir a Tu Imagen Triunfadora. Recuerden, cualquier tema de sugerencia también estamos pues dispuestos. Y como todos los viernes vamos a tener un tema de salud en Tu Imagen Triunfadora. Doctor, espero que vuelva a regresar con nosotros para Muchas despejarnos de esos gracias. temas Claro que y sí. estos tabú. Doctor, ¿algún mensaje para cerrar? Pues el mensaje sería que cuiden su salud en la cuestión íntima, que acudan con un especialista que pueda ayudarlos en estos temas, que a veces por pena pues no se dice, pero que ya existen tratamientos como este, actuales, nuevos, que realmente no les van a molestar y que van a mejorar mucho su calidad de vida. Doctor, Siempre. doctor Acosta, muchas gracias por Muchas estar en Tu gracias por la Imagen invitación. Triunfadora. Estimada audiencia, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. No se olviden todos los viernes a las 10 de la mañana, Tu Imagen Triunfadora. Cuídense mucho, por favor. Aquí con el doctor estamos a la sana distancia que nos marca la Secretaría de Salud, por eso no usamos el cubreboca, pero cuídense mucho, por favor. Que pasen feliz viernes.